¿Qué significa realmente la masculinidad tóxica? Vení, que te cuento. Enough female driving of all vehicles to know that that is a bad idea. That's a fundamental tenet of the male supremacist doctrine, that women are a second class to men. It's putting gender equality and progression back years. In the worst case scenario is that this is breeding ground for future abusers, because that is just normalized with these attitudes and behaviors. Según un estudio del Journal of School Psychology, la masculinidad tóxica es la constelación de rasgos masculinos socialmente regresivos que sirven para fomentar la dominación, la devaluación de la mujer, la homofobia y la violencia sin sentido. Básicamente, una serie de comportamientos y actitudes que se consideran masculinas, pero que en realidad terminan siendo dañinas para la sociedad en general, incluidos los mismos hombres. Algunos ejemplos de estos comportamientos son la violencia, la agresión, la competitividad extrema, la homofobia, la misoginia y la falta de empatía. Estos comportamientos son una respuesta a la presión social que existe sobre los hombres para que se comporten de cierta manera y se consideren verdaderos hombres. Esta presión se puede ver en la publicidad, el cine, los medios de comunicación y la educación. Los hombres son enseñados a no mostrar debilidad, a ser agresivos y a no mostrar emociones, lo que puede llevar a problemas de salud mental y emocional. Estos comportamientos, de igual forma, afectan de manera negativa a las personas que les rodean. La homofobia y la misoginia son ejemplos de cómo la masculinidad tóxica puede manifestarse en una forma violenta y perjudicial para quienes no se ajustan a las normas de género tradicionales. Pero, ¿cómo podemos cambiar esto? Debemos promover una definición más saludable de la masculinidad, que incluya la empatía, la vulnerabilidad y el respeto hacia los demás, donde todas las personas sean parte de la conversación y tengan un papel activo en la promoción de la igualdad de género y la eliminación de los estereotipos dañinos. En resumen, la masculinidad tóxica es un problema real, que afecta a la sociedad en general. Debemos trabajar juntos para promover una definición más saludable de la masculinidad y eliminar los estereotipos de género dañinos.